Muy buenas noches, queridos compañeros, queridas compañeras. Voy a arrancar sentado charlando porque quiero los primeros minutos invitarlos a una reflexión que me empezó a caminar la cabeza hace muy poquitos días en esa visita a una cooperativa, a un proyecto productivo en Avellaneda que contaba Daniel, en la charla con un compañero que está por acá y que de alguna manera describe ese fenómeno que describía Emilio, ese nuevo sujeto social y que de alguna manera no terminamos de registrarlo en términos políticos y económicos, porque no nos tomamos el tiempo de entender qué pasó en la Argentina y qué puede volver a pasar en la Argentina si no actuamos con inteligencia y con determinación en nuestro trabajo de los próximos meses. Porque en el año 2001 la Argentina vivió el recorte a estatales, a jubilados, el recorte de la mayoría de los gastos del sector público. Vino un megacanje, después un blindaje y finalmente un proceso de fractura social que terminó dejando a un montón de trabajadores y trabajadoras en la calle, que terminó generando la desaparición de muchas empresas. Un proceso que además se volvió a repetir entre el año 2015 y el año 2019. Daniel contaba la desaparición de más de 23.000 pymes y comercios y la caída de más de 250.000 empleos. Y esos trabajadores y trabajadoras que se cayeron, al igual que esos pequeños y medianos empresarios y esos comerciantes que se cayeron del sistema formal económico de la Argentina. En el 2001 y después de nuevo entre el 2015 y el 2019, no se fueron a quedar encerrados en su casa, no se quedaron cruzados de brazos, fueron el germen que le dio nacimiento a ese nuevo fenómeno que muchos y muchas de ustedes representan y que denominamos la economía popular, que es la decisión de trabajadores y trabajadoras de salir a ganarse el mango, de salir a buscar de una forma u otra mecanismos de supervivencia, porque el Estado perdió su capacidad de contenerlos y abrazarlos. Y la verdad es que en el medio empezaron a aparecer algunos instrumentos que sirvieron parcialmente como remedios. Y se tomó la decisión, y acá nos acompaña Daniel, de empezar a trabajar en proyectos productivos. Muchos y muchas de los que están acá dan el ejemplo en las zapatillas que vimos en Avellaneda o en el proceso de recuperación que encaran en Bursaco o en los procesos de reciclado con comercialización de vidrio y plástico
en varias localidades de la zona norte, y así podría seguir enumerando, en la industria textil, en el interior, en el sector lácteo. Muchos de ustedes han ido reconstruyendo esa vocación por tratar de llevar el mango a su casa, desde organizarse, desde el trabajo, a pesar de la ausencia del Estado. Y decía que era importante la reflexión porque hoy estamos frente a un proceso político electoral en el que aquellos que nos enfrentan ya no plantean globitos de colores, revolución de la alegría, dicen con toda claridad que van a recortar el gasto en nuestros jubilados sobre la base de recortar el programa de medicamentos. Dicen con toda claridad que van a recortar el gasto universitario sobre la base de suspender la construcción de nuevas universidades y de recortar el programa de becas Progresar. Dicen con toda claridad que van a limitar los mecanismos de subsidio que muchas veces representan salario indirecto para el trabajador a la hora de subirse al colectivo o a la hora de pagar la boleta de la luz. Dicen con toda claridad que van a ir a buscar un nuevo blindaje al Fondo Monetario Internacional, como hicieron en el 2001, cuando la Argentina lo que necesita no es pedir más plata al fondo, sino salir del fondo para recuperar su soberanía y su autonomía como nación. Y les decía que es importante la reflexión, porque en realidad soy consciente que nos toca vivir un escenario difícil. Soy consciente que en el 2019, cuando ganamos el gobierno, la esperanza de muchos y muchas de sus compañeros y compañeras era mayor a la que en términos de resultados el gobierno terminó logrando. Y creo además que fue un gravísimo error como gobierno no haber desnudado el estado de cuentas de la nación, no haber desnudado el impacto de la deuda con el fondo, no haber desnudado el impacto de la deuda con los privados, porque les permite hoy a quienes son oposición hablar en los canales de televisión como si fueran paracaidistas suecos, sin hacerse cargo de ninguno de los problemas que nos dejaron y que hoy, cuando proponen el camino de la Argentina, parecieran querer agigantar. Y por eso es importante decirle a esos compañeros y compañeras que a lo mejor hoy sienten hasta ganas de no ir a votar por la frustración que les genera que no hayamos conseguido como gobierno todos los resultados que ellos imaginaron, que si ellos no van a elegir, otros van a terminar eligiendo por ellos. Y que mucho peor, si ellos no van a reforzar el camino de construir un proyecto de nación con una mirada puesta en el desarrollo productivo, en el trabajo y la educación, van a terminar ganando los que quieren una nación para pocos, una patria para exclusivos, que termina recortando derechos y termina construyendo minorías que de alguna manera terminan decidiendo por todos. Y por eso es clave que vayamos a abrazar a ese compañero, le digamos que sabemos lo que falta, pero que solo nosotros, con la participación de todos
los movimientos populares. Somos capaces de hacer lo que viene para terminar de recuperar esa Argentina que nos dejaron. Y creo, compañeros, que hay tareas que van a necesitar de que, además de que ganemos la elección, construyamos una mayoría en el Congreso. Pero hay tareas que las podemos empezar ahora. No voy a esperar al 10 de diciembre para poner en marcha el monotributo productivo. A fin de agosto vamos a poner en marcha, en un gran trabajo con todos los movimientos, por decreto de necesidad y urgencia, el monotributo productivo. Y algunos se preguntarán por qué. Por una razón muy simple. Si tenemos identificado quién es el sujeto social, si tenemos identificado que es parte de una economía sin derechos, lo primero que tenemos que hacer es darle la oportunidad a ese trabajador, a esa trabajadora, que tenga el derecho a tener una obra social, un seguro de riesgo de trabajo, el aporte jubilatorio, porque en realidad los tenemos que visibilizar para ponerlos nuevamente en el circuito formal de la economía. Quiero decirles además, y entendiendo que mañana es 7 de agosto, una fecha que de alguna manera simboliza para ustedes el espíritu del nacimiento de la comunidad, de la unión de las distintas organizaciones sociales, también con algunos sectores del movimiento sindical. Que nuestro gran desafío debe ser, en paralelo, encarar de una vez por todas ese proyecto que es deseo, pero que se va postergando de gobierno en gobierno, de trabajar con una base única todo lo que son las tierras propiedad del Estado, para ir a un programa en el que garanticemos arraigo para la agricultura familiar, pero lotes con servicios, sobre todo para aquellos que de alguna manera quieren tener la oportunidad del acceso a su propia tierra, del acceso a su propio techo, y lo quieren hacer con su trabajo. Quiero pedirles por último, compañeros, agradeciéndole muy especialmente a cada una de las organizaciones que hoy participa de este encuentro. Porque entiendo además que, más allá del trabajo individual que pudimos haber hecho con cooperativas cuando nos tocó gestionar Tigre, del trabajo que desde ANSES pude haber hecho con alguna organización, que del trabajo que desde el Ministerio de Economía pudimos encarar en los últimos meses con alguna organización en particular. No tenemos una larga historia de militancia en común. Y entiendo que para algunos eso puede representar tal vez incertidumbre, puede generar alguna duda. Y por eso les digo,
Yo vine a comprometerme, no solamente con ustedes como organizaciones, sino con cada uno de los que participan en el trabajo y la producción desde la economía popular, para formalizarlos e incorporarlos definitivamente al movimiento económico argentino. Vine también a comprometerme, sabiendo que la batalla del ingreso es tal vez la que más nos duele de estos años, a comprometerme y a decirles que parte de nuestra responsabilidad como gobierno desde el 10 de diciembre tiene que estar puesta en no solamente seguir generando trabajo, sino recuperar ingresos para que, como dicen ustedes, la olla se llene y la guita alcance. Pero no es con ajuste, no es con despidos, no es con quita de derechos, no es con recortes que ese camino se va a lograr, sino sobre la base de la construcción de un proyecto de nación que tenga puesto el desarrollo, la producción y el trabajo como partes centrales de la agenda. Y decirles también que quedan 7 días, que atrás, queriendo volver, está el ajuste, está la represión, está la violencia institucional, está el recorte de derechos a jubilados, a universitarios y a trabajadores, está el desprecio por los sujetos que representan los movimientos populares. Adelante está nuestra responsabilidad de construir una patria más inclusiva, más justa, más soberana, con desarrollo, con producción y con trabajo. Por eso, compañeros, barrio por barrio, casa por casa, quedan 7 días a ir a buscar a todos. Para adelante, nunca para atrás, para adelante, para ganar y construir la patria que soñamos. Muchas gracias, compañeros.